Hola mamá, sé que falta poco para conocernos, pero recuerda que existe la anemia y eso pone en riesgo mi futuro. Por eso, cumple con tus controles y descarta la anemia. Además te darán suplemento de hierro y ácido fólico gratuito. Mamá, soy una niña de hierro. El Centro de Salud de Chocope viene celebrando la Semana de la Salud Materna y Saludable. La responsable del área de obstetricia, Dalia Ortiz, resaltó la importancia de enseñar a las gestantes a alimentarse mejor, cumplir con sus controles prenatales y completar el ciclo de la maternidad con un parto saludable. Y en esta semana estamos celebrando la Semana de la Salud Materna y Saludable. La finalidad de esta semana es promocionar todas las actividades que se vienen realizando, bueno, a lo largo de todos los años, con las gestantes, ¿no? Para lo cual hacemos una serie de actividades, sesiones educativas, sesiones demostrativas para enseñar a la gestante a alimentarse mejor, conjuntamente con el resto del equipo de salud, conformado por enfermeras, por médicos, tecnólogos de laboratorio. Y bueno, la invitación a cada una de nuestras gestantes para que continúen sus controles prenatales. Estamos aptas, el centro de salud, para cuidar de su salud justamente y bueno, completar el ciclo de la maternidad con un parto saludable, ¿no? ¿Cuáles son los horarios de atención? Los horarios de atención empezamos a atender desde las 7:30 hasta la 1:30 el turno de la mañana y de 1:30 a 7:30 el turno de la tarde. ¿Horario de lunes a sábado? De lunes a sábado, sí, así es. ¿Cuál es el momento más difícil en esta etapa? Bueno, yo creo que la adaptación de la nueva gestante a todos los cambios hormonales que pueda haber durante la gestación, por eso es importante el acompañamiento, ¿no? Hemos logrado una buena relación con nuestras gestantes, no tenemos mucha deserción en cuanto a los controles prenatales, gracias a Dios. Esperamos que podamos cumplir también con las expectativas de cada una de las gestantes en cuanto a su atención y que bueno, ellas se vayan satisfechas de lo que reciben en nuestro establecimiento. Contamos con 3 obstetras, quien le habla, la licenciada Noelia y la licenciada Jenny, todas estamos con la predisposición a apoyar. Prontamente regresan también las internas de obstetricia de UPAO y nos van a apoyar con el tema de psicoprofilaxis, que es un nuevo programa dentro de nuestro establecimiento que también va a contribuir a mejorar la salud materna. ¿Cuántos años de experiencia usted? Bueno, cerca de 12 años ya de atención en obstetricia y 8 años acá en el Centro de Salud Chocope trabajando. Asimismo, invitó a todas las gestantes a un compartir este viernes 17 de mayo en el Centro de Salud, donde se promocionará las diferentes áreas y se realizará una sesión alimentaria. Agradeció también a todo el personal del establecimiento por sumarse a este trabajo a honoren. Día viernes estamos haciendo un pequeño compartir para las gestantes con la finalidad de promocionar las diferentes áreas que tenemos en el Centro de Salud Chocope y una pequeña sesión alimentaria para que ellas puedan complementar su alimentación que están llevando, ¿no? Quiero agradecer al personal del Centro de Salud Chocope que nos está brindando su apoyo en estas actividades y también a nuestras promotoras de salud que, bueno, siempre que les pedimos de una manera desinteresada siempre están apoyando nuestro establecimiento. Un agradecimiento especial de parte de mi área, del área de obstetricia y de todas las obstetras y del personal de salud del Centro de Salud Chocope. ¿Cuántas promotoras son actualmente alrededor de todos ese? De todo el distrito, 16 promotoras de salud. Algunas no pueden venir por el tema de las familias, a veces tienen hijos, ¿no? Pero están en la mayoría apoyándonos constantemente. Sabemos que hacen un trabajo encomiable y ad honorem. Así es, muchas veces no son reconocidas con un sueldo, pero tratamos en lo posible nosotros también de, vamos a hacerles un pequeño compartir en agradecimiento por su constante apoyo, ¿no? De parte del Centro de Salud. Las promotoras de salud Apronza Chocope, liderada por su presidenta Lubilay Iglesias, se sumaron al pasacalle con el lema Elige comer saludable por amor a tu bebé. El trabajo que realizan ellas es la prevención en la salud a todas las gestantes y son capacitadas por el Centro de Salud de Chocope. Bueno, hoy día no hemos venido para acá apoyar al Centro de Salud de Chocope para el pesacalle de la salud materna. Bueno, este año se ha dado el lema Elige comer saludable por amor a tu bebé.
Bueno, nosotros todos, como promotor de salud, nosotros apoyamos en hacer prevención y promoción a la salud. En este caso nos ha tocado el pasacalle, que es sobre la salud materna. Nosotros venimos siempre siendo capacitadas por el Centro de Salud de Chocope, por la obstetriz, Dali y las demás obstetrices de acá del Centro de Salud de Chocope. Y hoy día, como le digo, hemos venido apoyar acá a este pasacalle. Finalmente, el jefe del Centro de Salud, Hugo Abanto, anunció que se vienen realizando diversas actividades para concientizar y sensibilizar la importancia de la salud materna. Hizo un llamado a todas las gestantes para acudir al Centro de Salud y ver siempre por la salud del niño. Bueno, estamos en la semana, ¿no?, la salud materna. Estamos dándole la prioridad y la importancia en esta semana en una serie de actividades. Como ven, es una de las actividades que estamos realizando con la finalidad de difundir la importancia de la salud materna, ¿no? Bueno, la obstetra ya ha dado las recomendaciones del caso, las indicaciones respectivas. Solo me queda decirles a la población, sobre todo a las gestantes, que asistan al centro de salud, a sus controles. Es más, estamos agradecidos con aquellos que se asisten, pues nos permiten ver por la salud del niño, ¿no?, que está por nacer, ¿no? ¿Pasacalle esta mañana? Sí, estamos precisamente terminando el pasacalle, ¿no?, para resaltar la importancia, exactamente, sensibilizar y concientizar a la población, ¿no?, para que asistan.